ahora, desde la capital del mundo, Nueva York, Rafi Durán y Telever te invitan a ponerte cómodo, porque inicia algo nunca visto en nuestro pueblo. La fiesta de los hijos ausentes de Jarabacoa en Nueva York. Y con ustedes, sus anfitriones, Rafi Durán y José Díaz. Bueno, vamos a darle la buena noche, señoras y señores. Aquí estamos mi compañero José Díaz y yo, que teníamos un gran tiempo que no nos veíamos, porque aquí uno puede vivir en la misma casa, en el mismo apartamento y no se ven. Bueno, que no compartíamos el mismo escenario hace un promedio ya de unos 8 años, que no compartíamos un escenario. Pero gracias a Dios ya estamos aquí, puesto para todos ustedes con lo que siempre nos ha caracterizado, una energía positiva y un deseo enorme de poder comunicarle humildemente a ustedes. Qué bueno. Bueno, señores, tenemos gente ya que están por aquí llegando, están recibiendo llamadas. Ven acá, Moreno. Moreno, tú estás recibiendo llamadas de allá, ¿verdad que sí? Espérate, de espalda no, porque el frente tuyo es este, espérate. Moreno, tú estás recibiendo llamadas de Santo Domingo ahora mismo. Sí, mi sobrino me está llamando y le dije que le iba a mandar un saludo de aquí, desde Nueva York. A mi sobrino, a Richard y a Mari, Miguel Abreu, que Dios me lo bendiga por allá. Muchos saludos de Moreno Santos de aquí en Nueva York y de toda la gente que lo quiere. ¿Tú puedes testificar que esto está en vivo ahora mismo? Ahora mismo sí. ¿Por qué? Porque te llamaron y te lo dijeron. Sí, y más que ustedes siempre están para los de ustedes. Un esfuerzo grande. Señores, queremos destacar que nosotros estamos aquí llevándole a todos ustedes este gran evento. Gracias a Café Rubio, gracias al doctor Juan Collado, que es el Majimbe de los implantes. Gracias a Estrella Latina Restaurant y a Cabaña Villa del Bosque. Así que son la gente que han hecho posible que nosotros podamos llevarle esta gran transmisión que ustedes han estado esperando, que se le hemos anunciado por mucho tiempo y ya es un hecho. Gracias a Dios, es un hecho. Quiero aprovechar para la gente que ya me está llamando de Santo Domingo, mándenme un mensaje de texto, por favor, para mandarle su saludo, porque no podemos tomar el teléfono en el aire. No, pero hay un teléfono, el 646-260-5506, que sí lo podemos tomar. Pero antes de que ustedes llamen, tenemos que conversar con los responsables, los verdaderos responsables de lo que es esta fiesta, que sin ellos no se hubiese hecho nunca. Y no solo esta fiesta, cabe destacar que un grupo, hace ya aproximadamente unos 12 años, un grupo de personas de Jarabacoa se unieron con la única finalidad de, independientemente que nos congregáramos todos una vez al año, hacer una cantera de obra social en todo ese pueblo de Jarabacoa. Y por aquí tenemos... Vamos a llamar los directivos de la... Vamos a llamar, por favor, que se apersonen por aquí. De la fundación y de lo que es el Comité de Jarabacoenses de Hijos Ausentes de Jarabacoa, ¿verdad? Ok, pase por aquí, vamos a meterlo al medio. ¿Qué te parece, José Díaz? No se preocupe. Venga, Tony, venga, cojan confianza, intégrese, no hay problema. Intégrese. Recuérdense que sin ustedes nosotros no podemos tampoco hacer esto. Intégrese. Bueno, vamos a conversar con quién es el presidente de... Ok, usted es la presidenta, ¿cuál es su nombre? Mercedes Pichardo. Esa carita yo la conozco, aunque no sé bien, pero sí que la he visto. La verdad es que nosotros nos sentimos muy bien y yo sé que nuestro pueblo ahora mismo se siente muy contento de recibir esta fiesta en vivo y directo por primera vez, gracias al esfuerzo que ustedes hacen para realizarla y nosotros para transmitirla. Nosotros realmente es un honor que un año más nosotros podamos realizar esta fiesta. Nos cuesta muchísimo sacrificio, lo que ustedes no se imaginan, pero con mucho gusto nosotros lo hacemos, porque los beneficios que recaudamos de esta fiesta son para beneficio de las personas que necesitan más de nuestro pueblo, y para eso nosotros nos sacrificamos, damos nuestro tiempo y nuestra energía y todo para que esto se haga posible. Qué bueno. Vamos a ver si José Díaz tiene que preguntarle algo a Tony Rubiu, una persona muy fajadora en estos eventos también. Todo el pueblo de Jarabacoa conoce al señor Tony Rubiu. Tony, ¿qué significa para ti, qué sientes tú en el corazón cuando se habla de la Asociación de Hijos Ausentes de Jarabacoa? Bueno, tú sabes, yo soy de los miembros fundadores de esta institución. Nosotros iniciamos esto en el mes de junio del año 1989. O sea, esto es parte de cada uno de nosotros. Realmente es una institución que en base a sacrificio hemos tratado de mantenerla vigente siempre que ha sido posible
hemos dado la mano a quien lo ha necesitado. Y año tras año nos mantenemos haciendo esta actividad, que es de la que más fondos recabamos para el trabajo que se hace durante el año. ¿Ha ido evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo la asociación? Definitivamente que sí, tú sabes, ninguna institución que quiere crecer se estanca. Nosotros somos un grupo de personas que lamentablemente el tiempo es muy limitado porque todos tenemos responsabilidades de trabajo. Esto es un extra que nosotros le agregamos a las obligaciones diarias que tenemos para tratar, tú sabes, como te dije anteriormente, de ayudar a quien más lo necesite. A veces quisiéramos dar más que lo que podemos, pero tú sabes, todo es relativo y nosotros no recibimos donación de nadie. Lo que nosotros aportamos es simplemente sacrificio del trabajo de nosotros. ¿Existe algún requisito para ser miembro de la asociación? Bueno, para ser miembro de la asociación o hay que ser de Jarabacoa o hay que estar casado con una persona de Jarabacoa, ya sea hombre o sea mujer. Por aquí tengo a Rafi Durán también, que está con una bella dama que también quiere ser parte de lo que es la vicepresidente. La vicepresidenta, ¿cómo es su nombre? Póngase un poquito más de frente, un poquito más de frente aquí. Elena Sánchez de Paulino, nena. Elena, ¿cuál es el trabajo que desempeña usted en la asociación? El trabajo que yo desempeño es de vicepresidenta de la asociación. Yo entiendo que ustedes cada vez que hacen este tipo de eventos llegan muchas ayudas a nuestro pueblo, a los más necesitados. ¿Cómo se maneja eso allá? Pues sinceramente se maneja de una forma muy especial, ya que nosotros visitamos desde el último rinconcito de Jarabacoa y tratamos de aportar lo mejor de nosotros por el bien de nuestro pueblo. Ok, eso es muy bonito. Yo siempre cuando estaba allá en el canal cubría muchos de los eventos que ustedes hacían, porque dicho antes sea de paso, José Díaz y yo estuvimos allá mucho tiempo trabajando para el canal cuando era Jarabisión. Que le damos las gracias por abrirnos la puerta a Jacqueline Sierra, a Ramón Ureña Torres, Gerineldo de los Santos, que nos dijeron de una vez sí. Entonces nosotros cubríamos siempre esos eventos cuando ustedes mandaban camas al hospital, que mandaban muchísimas muletas, andadores para nuestra persona, y es una satisfacción muy grande. Es la satisfacción más grande que he sentido trabajar por mi pueblo, ya que me gusta trabajar por lo necesitado y esa es la meta de nuestro club, de verdad, trabajar por el bien de mi pueblo. Por amor todo se puede dar y eso es lo que nos llena de entusiasmo y de energía positiva para realizar este trabajo. Ok, bueno, pues para nosotros nos sentimos muy contentos y más adelante pues seguimos conversando, porque yo sé que más adelante ustedes tienen que mandarle sus saluditos a sus familiares que lo están viendo allá ahora mismo, porque esto es en vivo y directo y lo van a estar viendo. Así es que más adelante, pero lo vamos a parar ahorita, en un ratito, porque así tenemos más participaciones con ustedes, ¿verdad que sí? Tony Rubio tiene algunas palabritas más. Aparentemente tiene algo que agregar. Sí, ok. Yo quería darle a ustedes las gracias anticipadas por este trabajo que ustedes están haciendo. Realmente este es un trabajo muy encomiable que nosotros, sin lugar a duda, cuando Rafi me dio la idea, me explicó lo que querían hacer, enseguida le dijimos que sí, porque es una forma de comunicarnos directo con el pueblo y así ustedes son los cenicientos, ustedes son los que inician esta actividad que yo espero que cada vez que hayan este tipo de eventos se pueda transmitir a Jarabacoa. Bueno, desde aquí nosotros decimos que cuenten siempre. Y este será nuestro pequeño granito para aportar a esa gran obra social que ustedes elaboran. Lo único que necesitamos es que nuestro comerciante de aquí, porque hay que decirlo públicamente, porque tenemos un gasto fuerte, transmitir un evento como este nos sale bien caro, pero si los comerciantes de aquí no apoyan, y aunque no nos apoyen, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque si Dios me ha dado la suerte de poder tener los equipos que se necesitan para transmitir, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ahora tengo un grupo de jóvenes que trabajan conmigo también, con lo cual también tengo que cumplir con ellos. Pero sí, yo me comprometo que mientras esté aquí en Nueva York, porque uno no sabe cuando esté aquí, cuando esté allá, lo vamos a hacer. De mi parte corre. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Señores, seguimos aquí. Ya ustedes están viendo algo de lo que comienza a suceder. Gracias. En esta gran noche, una noche con Jarabacoa. Bueno, Rafi Durán, esta noche tenemos fiesta. Sí, el chaval. Y también tenemos un grupo típico. Un grupo, sí. Bueno, tenemos más gente que están llegando por acá. Entre, póngase por aquí. No se ponga tímido. Tenemos
presentarle un artista merenguero de nuestra República Dominicana, a Josy Mambo Feeling. ¿Cómo? Mambo Swing. Mambo Feeling. Mambo Feeling. Mambo Feeling. Echa para acá, ven. Vamos a ver, merenguero entonces, ¿verdad? Ok. ¿Un merenguero que toca merengue? Claro que sí, un merenguero que toca merengue de lo bueno. Ok. Ok, vamos hablando un poquito de esta producción. Sí, fíjate, tenemos una producción acá de 12 temas, procedemos de Santo Domingo, un tema que ha venido calando. Tenemos el tema Ritmo de Merengue, que grabó El Toro, a Ritmo de Bachata, Me Duele la Cabeza, y otros temas que son merengue clásico y una fusión de mambo clásico con urbano. Ok, qué bien. ¿Y qué tiempo tienes tú en la música? Tenemos ya un gran tiempo. Yo inicié en el grupo de Fran Reyes, en el coro de Fran Reyes, y trabajando en el camino hemos venido adquiriendo experiencia, y aquí estamos con un trabajo excelente que el público pues le ha encantado. Qué bueno. Bueno, José Díaz, si quiere preguntarle algo a este nuevo talento que está surgiendo de lo que es el merengue, de la música nuestra dominicana. Mambo Feeling, ¿dónde te proyectas tú? O sea, ¿qué público? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu visión? Bien, nosotros tenemos la facultad, gracias a Dios, de dirigirnos a todo el público que quiere escuchar buena música y bailar un buen merengue. ¿Es merengue de mambo, es merengue de letra, es merengue bailable, es merengue de salón? Es merengue clásico acorde a los nuevos tiempos, una fusión de merengue clásico con urbano. Es una fusión tremenda, chévere, que a la gente pues le encanta. ¿Vienes tú a rescatar el merengue? Claro que sí, claro. Qué que bien. Aquí trabajando, fíjate, tenemos un tema aquí a ritmo de merengue, el tema que grabó El Toro a ritmo de bachata, que es Me Duele la Cabeza. Okay, bueno, pues muchísimas gracias, mi hermano. Si quiere agregarle algo más al público, los micrófonos son tuyos. Pues bien, pues estamos acá en la ciudad de New York, directamente de Santo Domingo, República Dominicana, enviándole un saludo a todo el mundo y a esta pareja de grandes comunicadores, los cuales les felicito y verdaderamente estoy aquí feliz, feliz y feliz. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, tenemos a la primera dama de Jarabacoa. Señores, constituye para nosotros un honor y un placer poder compartir. ¿Cuánto tiempo que no la veía? Venga por acá, doña Piedad Quesada de Domínguez. Deme un beso, no sé así. Yo necesito un beso y un abrazo de ella. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que para nosotros es un placer verla aquí. Venga, vamos a meterla al medio, venga. Vamos a meterla al medio. Doña Piedad. Arranca, éntrale. ¿Cómo se siente primeramente? Muy buenas noches. Muy buenas noches a mi pueblo de Jarabacoa. Me siento feliz de poder compartir con tantos hijos de Jarabacoa aquí en esta noche. De verdad que me siento muy bien. Y estoy seguro que cada vez que vaya entrando una persona más se va a sentir mejor porque va a ser uno de sus hermanos. Sí, eso es así. Bueno, para nosotros es un placer que usted nos honre con su presencia aquí en lo que es esta fiesta y esta transmisión en vivo por primera vez que estamos llevándole a todo nuestro pueblo de Jarabacoa. Y quisiéramos que usted nos hable un poquito a lo que estamos de este lado, cómo están las cosas allá en nuestro pueblo. Sí, las cosas ya están muy buenas. Cuando ustedes vayan, se van a hacer orgulloso de su pueblo. Estamos trabajando mucho y mi deseo es que cuando ustedes, los hijos de Jarabacoa, visiten su pueblo, se sientan orgulloso, feliz. Jarabacoa está bonito y se va a poner mejor. Qué bueno. Me imagino que esta visita suya, independientemente de participar en lo que es esta gran actividad, tiene un mensaje a todos los hijos de Jarabacoa que por una u otra razón no estamos allá. ¿Cuál sería ese mensaje a estos jarabacoenses que anhelamos volver, que queremos volver, que necesitamos volver y que nos estamos preparando para tarde o temprano volver a nuestro pueblo? ¿Cuál sería su mensaje para esos jarabacoenses que lamentablemente no estamos allá hoy en día? Bueno, mi mensaje es felicitarlo, porque la verdad es que dejar uno su pueblo en busca de mejor bienestar, hay que admirarlo y felicitarlo por esa vocación de trabajo y ese ejemplo de trabajo que dan tantas personas de Jarabacoa aquí en Estados Unidos. Y que para su familia es un ejemplo tener sus hijos, su esposo, su familia aquí en Estados Unidos trabajando y trabajando honradamente. Eso es más, eso solamente Dios. Tener que dejar uno su pueblo para irse a otro pueblo. Pero Jarabacoa lo espera un día ya. Lo más importante es que lleguen con salud, otra vez.
Bueno, yo no sé si la máquina le ha dado los saludos que yo le he mandado a usted. Sí, sí, claro que sí. La máquina siempre me da los saludos. Usted sabe que usted es una persona muy importante para mí, ¿verdad? Yo lo sé que sí, yo lo sé que sí. Porque una persona que nunca me cerró la puerta de su oficina cuando yo estaba allá al frente del canal. Yo iba a Doña Piedad y yo no tenía que esperar ahí. A veces hasta me molestaba un poquito con los demás porque ella me distinguía demasiado. Ay, sí, sí. Es que es así. Yo siempre soy igual. La misma Piedad de siempre. Claro que sí. Porque si me distinguen, ¿cómo yo no lo voy a distinguir? Bueno. ¿Verdad que sí? Eso bueno. Es así. Quiero aprovechar. Porque allá hay muchas personas que me dijeron, Piedad, dame un saludito. Pero claro. Dame un saludito. En primer lugar, quiero saludar a todo el personal del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa. Desde lo que botan la basura hasta la asistente mía, a todos, a todos. Y un saludito a mi familia, a Juan, a mis hijos y a Lucía. En el Salón Quique, en la avenida, que me dijo, no deje de felicitarme. Así que complacida ya. Qué bueno, pues gracias doña Piedad. Yo sé que usted va a seguir compartiendo con nosotros dentro de un ratito más, porque tenemos muchas cosas que hablar aquí. Claro que sí, claro que sí. Pues gracias por estar con nosotros. Mucho y muchas bendiciones. Gracias. Muchas bendiciones. Que este nuevo año llegue lleno de muchas cosas buenas para ustedes. Sí, así es. Gracias, doña Piedad. Bueno, José Muchísimas Díaz. Muchísimas gracias, mi doña Piedad. Y que Jehová la siga bendiciendo. Vamos a prepararnos para una pausa. Vamos a hacer un cortecito porque tenemos una persona que tenemos que agradecerle el que nosotros hayamos podido estar aquí hoy. Así que vámonos a una pausa y en un momento pues retornamos con todos ustedes desde esta gran fiesta de los hijos ausentes de Jarabacoa. Nos vemos en breve.